Con precios accesibles, jóvenes colimenses decidieron darle una segunda oportunidad a prendas de ropa y plantas, buscando la sustentabilidad y disminución del daño ecológico. Y se nos hace siempre la opción de los bazares como algo como más sustentable, porque en realidad ahorita la ropa pues no es de tan buena calidad, o sea, y no tienes quizá a veces lo que tú necesitas, entonces los bazares en línea o si vas a algún lugar, no sé, como que te da más opciones para que puedas ya armar tu estilo y vestirte como tú quieres y además que ropa a veces más duradera, por lo mismo de que a veces es como algo vintage, que la tela en realidad es mejor a la tela. Pues es un evento que no se había visto antes y pues por lo mismo de la sustentabilidad, ¿no? De que no comprar una prenda nueva para pues cuidar el planeta. Ya se está usando mucho eso y pues con toda razón. Entonces, pues eso les llama mucho la atención, de que ya tienes la oportunidad de comprar una prenda de buena calidad y no necesariamente te tiene que costar pues un dineral. Es que es lo padre que puedes comprar, quizá si fueras a un centro comercial y comprarte una prenda $500, pues aquí vienes y te puedes comprar así 6, 7 prendas. Entonces como de, no sé, como que es lógica, ¿no? A veces quizá nos quedamos como con la idea de las marcas y todo eso, pero pues en la ropa de segunda mano vas a encontrar también ropa de distintas marcas, y además es como que, no sé, pues quitarnos tantito ese apego que tenemos a querer al consumismo y todo eso. Pues sí, son prendas más seleccionadas, o sea, no te vas a encontrar una revoltura, son prendas pues más bonitas, de mejor calidad, ahí hasta de paca, tiene una chica, y pues dentro de las plantitas, también pues yo traje unas que también son mías. La gente llega con una plantita que ya no quiere, la deja y se puede llevar otra que otra persona no quiso. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, esa dinámica. Sí, también esto del trueque se nos hizo algo como interesante, el que pues tú tienes plantas en tu casa a veces y esas plantas pues ya tienen como un retoño chiquito o algo así, entonces pues eso lo puedes quizá, ya no lo necesitas quizá en ese rato porque sabes que tu planta puede seguir dando, entonces como que ya te llevas ese pedazo, esa partecita de tu planta y la puedes dejar aquí, te llevas otra que quizá tú no tienes y ya como haces ese trueque así con otras personas de las plantas, que en realidad sí son algo como que esencial en tu casa porque te ayuda mucho como que pues, a filtrar el aire de tu casa, a tener un lugar más fresco, entonces algo como que nosotros creemos como importante para un hogar tener plantas, por eso también decidimos como hacer esta combinación de ropa con